mensaje oficial que ustedes ven aquí pasó los últimos tiempos con doña Dedé Mirabal. Ese es el que sabía qué comía, qué. Ese sabe todo. Cuando le dolía la cabeza, era él. Todo este oficial. Aquí era que ellos cocinaban los alimentos, todos, aquí sí, procesaban. Esta era la cocina en sí, donde procesaban los alimentos de ellos. Hay otra cocina que es a carbón, más adelante se la voy a mostrar. Este era el famoso tinaco, la tinaja. Bueno, se echaba el agua para tomar. Siempre se mantenía fresca. Okay. Todos ellos son los héroes del 30 de mayo de 1961. Ellos fueron los que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo. El único que vive de ellos es Antonín Berbarrera, vive en Santo Domingo. La relación que hay entre ellos y las hermanas Mirabal es que el asesinato de las hermanas fue la gota que derramó el vaso. Es decir, ahí fue que ellos tomaron la decisión definitiva de hacer el ajusticiamiento. Y algunos de ellos, Francis Trujillo, el hijo de Trujillo, se encargó de asesinarlos personalmente. Todos ellos eran miembros del movimiento 14 de junio. Murieron el 21 de diciembre de 1963 en Las Manaclas. Las Manaclas son unas montañas que quedan en San José de las Matas. Ellos luchaban en contra del gobierno del triunvirato. Este es el gobierno que derrocó el gobierno democrático de Bosch. Ellos luchaban para que Bosch volviera al exilio al poder. Manolo era el esposo de Minerva y era el líder del movimiento 14 de Durante años, Dedé Mirabal ha vivido para recordar y relatar la historia de sus hermanas, las grandes heroínas de República Dominicana y símbolos de la libertad en todo el mundo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes esposas y madres de niños pequeños, son brutalmente asesinadas por los secuaces de Rafael Leonidas Trujillo, uno de los tiranos más sanguinarios que ha conocido Latinoamérica. Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, pero no pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. Cuando Trujillo descubre que ellas han formado un movimiento de resistencia contra el régimen, las manda a matar, haciéndolo parecer un accidente. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron. No que fue un accidente, porque decían era un accidente. Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración. Las hermanas Mirabal son tres mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano deseaba la libertad. En 1961, a solo 6 meses de la muerte de las Mirabal, un grupo de conspiradores, inspirados por la tragedia, ajusticia a Trujillo, poniendo fin a 30 años de abusos, incluyendo la tortura, el asesinato y la corrupción.
A partir de este acontecimiento y con el tiempo, se restaura la democracia en el país. Noviembre del 2010. Han pasado 50 años desde la tragedia. En Ojo de Agua, lugar donde se criaron Patria, Minerva y María Teresa, Dedé dice que ellas las siguen acompañando, hasta en sus sueños. Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome, y trataba como de olvidarla, me volteaba, y veía a Patria parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, no, se me perdía en la noche. El Museo Mirabal, creado por Dedé a través de los años para honrar a sus hermanas, recibe cientos de visitantes al día. Este año llegaron 70.000, la mayoría de ellos jóvenes dominicanos. Sobre todo aquí llegan escolares que vienen a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa, o las mariposas, nombre secreto que usaron ellas en el movimiento que formaron contra el régimen. Al encontrarse frente a las tumbas, los niños se emocionan. ¿Y por qué murieron las hermanas Mirabal? Porque lucharon por liberar nuestro país del régimen de Trujillo. Cuando ellos, lo primero que me preguntan cuando llegan, ¿y por qué a usted no la mataron? Entonces yo le digo, para contarle a ustedes la verdad. Hay una juventud que no conoció eso. Entonces hay que darle oportunidad de que ellos sepan realmente lo que aquí pasó, para que no permitan que vuelva a pasar. En el 2009, Dedé publicó Vivas en su jardín, con nuevos y desgarradores detalles de la historia. A través de sus páginas, vemos cómo Dedé se sobrepone al dolor y se hace cargo de los bienes familiares y de 6 niños huérfanos de madre. Para la familia, en la labor abnegada de Dedé, se ve reflejado el heroísmo de sus hermanas. Ella coge, como decimos aquí un poco popularmente, como gallina cueca, y mete todos esos pollitos debajo del ala. Los educa, lo hace que estudien, y además comienza a enarbolar la bandera donde se apoyan los sueños de las hermanas Mirabal. Esa entrega del esfuerzo de cada día, el defender en cada instante el ejemplo, el recuerdo, concita mucho menos admiración. Pero si te pones a mirarlo de cerca, es tal vez más difícil que el otro, ¿no? Que los grandes gestos, que las grandes entregas. Y yo voy a permitirme hacer una sugerencia, porque realmente... Minú Tavares, como diputada, dice tener presente esos sueños, sobre todo los de su madre, Minerva Mirabal, así como de su padre, Manolo Tavares, otro gran líder dominicano. A veces tengo que votar o decidir con respecto a un tema y tengo dudas, y a veces nada más pensar, bueno, ¿y qué diría mi madre o qué diría mi padre de esta decisión que yo puedo tomar? Y eso simplemente me sirve para aclararlo todo, ¿verdad? El 25 de noviembre, Día de la Muerte de las Mirabal, ha sido decretado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a ellas. Este año, la fecha tiene especial importancia en todo el mundo, por marcar medio siglo de historia. En República Dominicana se planean una serie de actos conmemorativos en todo el país, que según la familia sirven para recordar que hay que seguir luchando por los sueños de las mariposas. Libertad, 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 ¿verdad? La juventud está dormida, tiene que despertar, recoger las banderas que dejaron las hermanas Mirabal, llevarla a los
pico más alto de la historia para que comencemos a consolidar una democracia. Nos toca a nosotros continuar con esa bandera, seguir trabajando, tal vez ahora como debe, sin tanto heroísmo. Qué bueno que podamos luchar por eso sin necesidad de poner en riesgo nuestras vidas, de que nadie, ningún hijo o hija quede huérfano, porque sus padres creyeron en valores, en derechos que todos y todas tenemos. Bueno, pues sentémonos por aquí, vamos a ver. Para Dedé, este cincuentenario le produce sentimientos encontrados. Dolor, por un lado, pero agrado por el hecho de que hoy se reconozca universalmente el sacrificio de sus hermanas. Tener la libertad que tenemos hoy, que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasó con lujo de detalles. ¿Y qué más que eso? Que ha sido un ejemplo para el mundo, no para nuestro país, hasta para el mundo, que estas mujeres jóvenes, madres llenas de ilusión con sus hijos, entregaran su vida por la libertad de un pueblo.